Bienvenidos a Rosario País, un programa de la Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para una nación con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida, siempre al servicio de nuestro país. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En Diálogos con Alejandro Chain, la segunda parte de la entrevista realizada a un maestro del periodismo colombiano, ícono de nuestro país. En nuestra nueva sección, Con y para la región, el trabajo de investigación de la Universidad del Rosario con las mujeres de Tumaco. Y finalmente, en la U, la nueva Facultad de Emprendimiento de la Universidad del Rosario. Comencemos. Hoy, en Diálogos con Alejandro Chain, les presentamos la segunda parte de la entrevista con Juan Gosaín, un maestro del periodismo. Conversar con Juan siempre es enriquecedor por sus anécdotas, sus relatos de vida y sus mensajes contundentes, como el que nos dejó en este diálogo para los jóvenes. No es viable tener talento si no existe una disciplina. Juan, en tantos años de periodismo, ¿cuál ha sido la noticia más difícil o dolorosa? Han sido varias, ¿sabe por qué? Porque este es un país especialmente doloroso el que nos ha tocado, con la Colombia de nuestra época, tristemente. Mire, tantos muertos, tantos asesinatos, tanta barbarie. La muerte de don Guillermo Cano, por ejemplo. El día que yo supe eso, el día que oí la noticia, mataron a Guillermo Cano saliendo del Espectador. Imagínense lo que fue eso para mí. Otra similar. El día que mataron a Luis Carlos Galán. Cuando yo llegué al Espectador en el 69, Galán estaba también empezando en El Tiempo, donde llegó a ser subdirector. Nos hicimos amiguísimos. Y yo puedo afirmar, con conocimiento de causa y con absoluta seguridad, que Galán fue el hombre más importante de mi generación en Colombia. Esas son las noticias que más lo estremecen a uno, sinceramente. Juan, tú también siempre mencionas que la gente en Colombia no sabe hablar. Lo que sí sabe es pelear. ¿Qué es lo que nos pasa? Mire, hoy en día, por ejemplo, hemos llegado a tal grado de alteración, a tal grado de belicosidad, los colombianos, que ya no hablamos, ahora gritamos. Mire, hágase la recordación, la comparación de unos ejemplos elementales. Hace pocos años usted se encontraba con un amigo, amigo además, de verdad, no un conocido, no, un amigo, al que no había visto hacía 10 días. Y le decía, ay, ¿tú qué te habías hecho? ¿Dónde estabas metido? Yo te he vuelto a ver desde el día que nos encontramos en la puerta del supermercado. Pero ¿y por qué te pierdes? No, hermano, estaba en... Ahora se encuentran dos colombianos. ¿Tú por quién vas a votar? Y arranca la pelotera. Eso, esa virulencia político-electoral nos ha vuelto virulentos en la vida diaria, en la vida cotidiana. En mi opinión, lo que nos está fallando monstruosamente es la educación. Habíamos llegado a una degradación tan grande del concepto de educación que terminamos todos convencidos en Colombia que educación era aprender geografía, aritmética. No, la forma de ser, la forma de comportarse, los sentimientos. Lo que hay que reconstruir en Colombia, para empezar, sin abandonar otros temas, claro, urgentes, pero lo que nos va a hacer volver a ser como éramos, o digo yo, ojalá, mejor que lo que éramos, es la educación. Empezando por ustedes, las universidades, los colegios, pero sobre todo el eje central, que es la casa. Formación de proyectos de vida, Juan. Eso es, el proyecto de vida, el plan de vida, el desarrollo de la vida, eso es lo que hay que contar exactamente.
Juan, hablemos un poco ahora de las palabras. Hasta que me dieron diario. En el gusto, mi alimento diario. Yo como alimento diario. Sí, usted supo, ya veo que supo lo que dije de eso, ¿no? Empiezas, desayunas, creo que con proverbios. No. Almuerzas gerundios. ¿Y terminas con sustantivos? No, con una sopita de sustantivos, porque en la noche no se puede comer muy fuerte. El lunes, el próximo lunes, ingreso como miembro de número de la Academia de la Lengua. Me van a recibir, me nombraron. Vamos a hacer un ingreso virtual desde Cartagena, yo con ellos. Entonces, ahora sí es verdad que ya no voy a hacer lo que me había propuesto, una dieta de palabras, no. Voy a seguir comiendo cada vez más sancocho de sustantivos. He dicho, además, que el lenguaje es tan asombroso, que es el juguete más divertido que hay. Yo me pongo a jugar con las palabras. Mi mujer me ha amenazado con trompadas y con darme un garrotazo por las bromas que le hago con el idioma. Entonces, yo soy verbívoro. Verbum en latín es palabra. De ahí viene verbo y toda esa cosa, verborraya. Yo me alimento de palabras, como de palabras. Me dio, cuando viví en Bogotá, una obesidad de palabras. Fueron las palabras las que me engordaron. Llegué a pesar 108 kilos. Todo eso es culpa de la lengua española. Juan, quiero hablar contigo de otra afición que tú tienes, el vallenato. ¿Qué significa para ti el vallenato? Dígame usted es periodista de profesión. Te he investigado bastante, Juan. No, contésteme la pregunta. Yo soy economista. Economista. Caramba, pero qué bien hace el papel periodístico. ¿En serio? Qué buenas preguntas. Y me ha rebuscado. Eso es lo que hace un periodista, prepararse para poder hacer, pero no ir a improvisar a entrevistas preguntando cosas que no vienen al... El vallenato, ¿qué quieres saber del vallenato? ¿Qué significa para ti el vallenato? El vallenato no es un género musical. El vallenato es un género literario y periodístico. ¿Saben qué consiste el vallenato? El verdadero vallenato, el auténtico y genuino vallenato. Es una crónica. El vallenato es... responde a la definición que yo he hecho de crónica, que busqué tanto para hacerla, mi definición personal, que fuera elemental, sencilla, comprensiva. Y es esta. Crónica es el cuento bien contado. El vallenato es el cuento bien contado. Ahora rato usted me estaba hablando, hablábamos in extenso de García Márquez, de nuestra amistad, de todo eso. Le voy a contar un episodio. García Márquez llega a Barranquilla en el 69, terminando el año. Y Guillermo Cano me dijo, vaya a Barranquilla y entreviste a García Márquez, que vuelve a Colombia por primera vez, háblele del libro, el éxito. Me fui a esperar a Gabó, nos reunimos en el aeropuerto, lo esperé. Nos reunimos en la casa de Cepeda Zamudio y le hice la entrevista. Cuando terminé la entrevista, cuando ya no me quedaban más preguntas, más temas, le dije, bueno, mire, finalmente, después de tanto éxito, ¿qué diablos es 100 años de soledad? ¿Es todo verdad? ¿Es todo inventado por usted, imaginación? ¿Hay pedazos de verdad y pedazos de imaginación? ¿Qué es 100 años de soledad? Y se quedó pensativo. Me dijo, ¿sabes una cosa? Ahora que me lo preguntas, 100 años de soledad no es más que un vallenato de 350 páginas. ¿Te gusta muchísimo el vallenato, pero no aprendiste el acordeón? No. ¿Lo intentaste? Lo intenté. Yo lo que quería hacer era músico vallenato, claro que sí. Lo intenté varias veces. Mire, no hay nadie más bruto para música que yo. Y además también quise ser cantante, pero con la voz que yo tengo, lo mejor que puedo hacer es quedarme callado, ¿verdad? Juan, nuevamente, muchas gracias por recibirnos en tu casa y por tu generosidad. Te quiero pedir el mensaje
del maestro Juan a todos los jóvenes en Colombia quienes están en este momento construyendo su proyecto de vida? Primero, a las gracias suyas respondo yo diciendo gracias, no digo a la orden. Aquí siempre estaré a su disposición, pero el que da las gracias soy yo. Pocas veces, en serio, pocas veces he tenido una charla más reconstruida, completa, mi vida que esta. Se los agradezco muchísimo. Y viniendo de la Universidad del Rosario, imagínense. ¿Qué les digo yo a los muchachos? No se dejen vencer. Sigan luchando. Traten de ayudar a construir un país mejor, un país nuevo. Y hagan lo siguiente, mire, hasta el último día de su vida luchen por sus sueños. Cuando uno se esfuerza y tiene disciplina y lucha, logra todo lo que sueña. Háganlo. No abandonen sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas, nunca. Por mucha adversidad que haya, la voluntad humana, cuando está decidida y resuelta, vence todas las adversidades. Universidad del Rosario, primer lugar en Colombia, segunda en Latinoamérica y número 28 en el mundo en el ranking UI Green Metric. Este ranking tiene como objetivo llamar a la acción para enfrentar la crisis del cambio climático y la incidencia de la educación en el entorno local y regional de las universidades. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. La Universidad del Rosario trabaja en diferentes regiones del país con proyectos que aportan a la transformación positiva del territorio. Hoy les vamos a presentar un proyecto de empoderamiento de mujeres en Tumaco, en el que se brinda acompañamiento a varios emprendimientos y se aporta el fortalecimiento de capacidades para darle sostenibilidad en el tiempo. El desarrollo de este proyecto de investigación ha sido bastante desafiante para los miembros del equipo de investigación de la Universidad del Rosario, porque no solamente es ir a la región y encontrar las limitaciones o las oportunidades que hay allí, sino que también es trabajar, digamos, con unas personas que tienen unas necesidades, pero también unas limitaciones en términos de lo que significa, pues, hacer emprendimientos en ciudades como estas. Nuestra zona es un poquito complicada, pero sí digo muchas porque tenemos necesidades, muchas necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Y pues uno trata como de querer avanzar en algunas cosas y pues lo que hemos venido haciendo. Sabemos que tenemos muchas, pero esas muchas no las podemos todas como resolver. Hay desde emprendimientos de sostenimiento o de necesidad, como se llaman, que son, por ejemplo, la venta de productos de la tierra, como son especias para cocinar, por ejemplo, hasta productos más sofisticados en su desarrollo, que pueden ser aceites derivados del coco, por ejemplo, o cacao. Estamos desde la empresa Chocolates Tumaco montando un centro de beneficio donde vamos a incluir jóvenes, mujeres, vamos a tener bastante participación y yo creo que sí podemos de alguna manera avanzar con algunas cosas. Tenemos entonces una amplísima variedad de emprendimientos que estamos acompañando y también es verdad que tenemos emprendimientos en diferentes momentos de su desarrollo, algunos de manera muy incipiente, otros emprendimientos que están siendo desarrollados ya con un nivel de escalamiento mucho más amplio y esto hace que el proyecto también pues sea mucho más desafiante porque hay una gran variedad, digamos, de trabajo para hacer con estas mujeres emprendedoras. El trabajo con mujeres es un trabajo apasionante. Yo pienso que las mujeres son mucho más receptivas que nosotros los hombres, son mucho más responsables, con todo el respeto lo digo. Ver con mujeres ha sido un tema de inclusión social muy bonita, sobre todo porque el tema es un Tumaco que manejan el mercado muy marcado, donde las mujeres prácticamente manejan los hogares, tengan o no tengan esposos, y eso para mí ha generado un impacto, digamos, emocionante, en el sentido de generar oportunidades de trabajo e ingresos para las mujeres
ha sido un tema que me apasiona y un tema que pienso que tiene que marcar un hito social en la sociedad. Yo siento que nosotros sí que hemos logrado hacer procesos de transformación importantes con las mujeres beneficiarias de este proyecto de investigación. No puedo decir que en todo Tumaco, pero sí siento que hemos tocado, digamos, una fibra muy importante del ecosistema de emprendimiento en Tumaco, porque no solamente trabajamos con las mujeres beneficiarias, sino que también estamos trabajando con representantes institucionales, como por ejemplo la Alcaldía y la Secretaría de la Mujer, con algunos participantes de la gobernación de Nariño en este caso, y con otros actores como pueden ser pues financiadores internacionales o nacionales que han venido acompañando procesos similares a los que nosotros estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, yo siento que sí hemos logrado un proceso de transformación y de cambio que era además el propósito que nosotros buscábamos. Para nosotros el emprendimiento en realidad fue una excusa, pero lo que nosotros queríamos era empoderar a estas mujeres para que tengan voz, para que sean capaces de transformar sus prácticas emprendedoras, pero más allá de eso, para que sean capaces de transformar el ecosistema emprendedor en Tumaco y en el Nariño. Y creo que eso lo hemos ido logrando poco a poco y hemos ido viendo la evolución. Para mí es básico, es clave seguir empoderando a la mujer desde cada una de las disciplinas existentes en lo pedagógico, en lo cultural, en lo político, en cualquier actividad artística, ya que tenemos todo el potencial humano, académico e intelectual para nosotros liderar procesos sociales y comunitarios. No siempre estar tras de, sino que ser las gestoras, las coayudadoras en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento femenino. Nosotras por nosotras. La Universidad del Rosario es la segunda universidad en Colombia con el 1% de los Top Journal 2022. Aumentamos en 42% nuestra producción académica de calidad. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. La Universidad del Rosario estrena su Facultad de Emprendimiento. Luego de varios años de trabajar con el pregrado y la maestría y apoyar a varios emprendedores colombianos, hoy la universidad cuenta con laboratorios, semilleros, incubadoras y una pedagogía especial para formar emprendedores en el país que trabajen, entre otros, en articulación con la industria colombiana. Emprender no es solo tener una idea, es lograr identificar un problema para encontrar y crear la solución que genere impacto social y económico. La Universidad del Rosario durante años ha enfatizado en el emprendimiento. Hoy lanza esta nueva facultad para empoderar, educar y apoyar a los emprendedores que quieran hacer empresa, crear industrias, transformar la existente o generar iniciativas de impacto social ambiental. Hoy por hoy los emprendedores son elementos y son actores esenciales en nuestra sociedad. Son los que están cambiando la forma en cómo vivimos, pero también nos están trayendo y dando soluciones a todos los desafíos sociales y económicos que tenemos. El emprendedor nace, pero también se hace. Por ello, la idea de entregarles todas las herramientas para llevar a buen puerto el emprendimiento y no tenerle miedo al fracaso. Desde el primer semestre los estudiantes tienen la posibilidad de llevar su propio emprendimiento y es más, no van a emprender una vez, van a emprender y van a hacer ese proceso de emprendimiento muchas veces durante su carrera. El desarrollo de una idea depende de varias fases y procesos. Es por esto que la educación Aprender a Emprender es un factor fundamental para contar con talento que no solo permita la perdurabilidad de los emprendimientos, sino que su impacto sea mayor. Las nuevas empresas que logran pasar el Valle de la Muerte, como le dicen aquellos proyectos que se pierden en el camino y traspasan esa frontera, logran mayor impacto y transformaciones que perduran. El tema es que hay que pensar primero en cuál es la necesidad del mercado y luego en la idea. Entonces, desde ese punto de vista, sí, diríamos que enseñamos o acompañamos a que las personas piensen de una manera diferente al desarrollo de su emprendimiento.
La universidad cuenta con laboratorios para el desarrollo de emprendimientos como el D-Lab, un lugar de co-creación, innovación y colaboración. En este laboratorio lo que combinamos es las soluciones centradas en lo humano, es decir, que busquen responder específicamente a necesidades puntuales de las personas. Y por otro lado, poner a conversar a diferentes actores requiere de una mediación, de diferentes aproximaciones, metodologías y herramientas. Han sido muchos los proyectos que han resultado exitosos, como SiembraCo, que surgió en medio de la pandemia y que trata de cultivos virtuales. SiembraCo es una plataforma que está funcionando en Colombia y Guatemala. Conectamos los agricultores con los clientes por medio de siembras virtuales, lo que significa que nuestros clientes que no tienen finca, que no saben del agro, que no tienen tiempo, por medio de un clic en nuestra plataforma crean sus cultivos virtuales. Y estos cultivos los asignamos a nuestros agricultores asociados, que son agricultores de pequeña escala, que tienen la capacidad productiva, que tienen la tierra, su mano de obra, su experiencia, y hacen reales los cultivos virtuales de nuestros clientes. Cuando la cosecha está lista, nuestro cliente lo puede utilizar para consumo propio, para vender o para donar. De la misma forma, otros emprendimientos exitosos son unas gomitas de vitaminas que ayudan a su vez al rejuvenecimiento, cuyo desarrollo nació ya superar. Cuando a mis 19 años fui diagnosticada con cáncer de tiroides y pues el hecho de no tener tiroides me empezó a generar ciertos problemas físicos, como lo fue pues principalmente la caída del cabello. Entonces ahí cuando nace todo este proyecto y este sueño de poder brindarle al consumidor una solución más fácil y divertida en el consumo de vitaminas. Ayudar en la transformación social, en la modernización y en el acompañamiento a la industria es un camino importante para avanzar en nuevos proyectos en Colombia que se logran gracias a esa labor de emprender. Volveremos el próximo domingo a Rosario País, un espacio universitario que le aporta a Colombia.